the freedom of thought, uncaged rage, so pure its end is forever, from forever, together, a philosophia. En este caso, tengo el honor de tener aquí un plantel de filósofos de los mejores del mundo. Y yo aquí voy a quedar en ridículo, pero me da igual, porque, ¿sabes? Entonces, lo primero que yo les voy a pedir es que cierren los ojos y, cerrando los ojos, los que quieran tenerlo abierto, tienen abierto, se pregunten de dónde vengo, pero no de dónde vengo, que vengo de la isleta o de vengo de Colonia, sino de dónde vengo desde el momento del nacimiento. Y con los ojos cerrados, a lo mejor ustedes no oyen la propia voz de ustedes, sino la de vuestra madre o vuestro padre. ¿De dónde vengo? Bueno, pues eso es un Gedankenexperiment, como dice en Alemania, que nos demostraría cuál es el verdadero objeto de la filosofía. Saber de dónde venimos. Que, pues ahí está. Y eso es lo que realmente mantiene vivo la filosofía. Porque si no, la filosofía ya con este, con esta especie de marea tecnológica, pues ya poco tiene que hacer. Y eso fue lo que hizo Heidegger. Pues ahí tenemos a su nieto, que ha tenido la bondad de venir gracias a Marcus. Y ahora les voy a echar un rollo que se van a enterar. ¡Vamos allá! Canario. Bueno, humildemente, lo que voy a defender es que nosotros no somos seres individuales, sino que realmente somos como células que hacemos lo que dice el ser superior, el ser social, que no pintamos nada, que realmente, igual que las células del cuerpo, empiezan siendo las mismas, esa es la igualdad total, la de la naturaleza, y después esas mismas células terminan al final siendo una célula de culo y otra célula de cerebro. Y eso es nuestra situación en la vida. Somos todos iguales, empezamos, y a unos les toca estar en la élite y a otros en la porquería, en el lumpenproletariat. Y punto. Pero eso, como más bien se ve en la visión hindú de la vida, es una situación jerárquica y hecha por la naturaleza. Ese es mi principio, el principio de lo que yo veo de la vida una vez me he hecho la pregunta del ser. Entonces, voy a ahorrar el aparato bibliográfico en el que me he apoyado, pero me he apoyado en Brian Wilson, que es un sociólogo, me he apoyado en Richard Herum para la organización y dinámica de las colonias de pingüinos, en Christian Yates, de Bats, para el comportamiento de las langostas como plaga, y así una serie de cosas que no los voy a volver loco porque esto es una cosa más bien rápida. Por cierto, ¿a qué hora ocurre la desbandada que se van ustedes? La desbandada que se van, para más o menos calcular. ¿A la una? ¿A la una? ¿Una y media? Vale. ¿Una y cuarto? Vale. Bien. Bueno, Brian Wilson, que es este señor que está aquí, a ver, este señor que está aquí, que falleció en el 2004, fue profesor emérito de uno de los colegios de Oxford, ateo confeso, y durante 40 años fue un investigador de las minorías religiosas en Gran Bretaña, en los Estados Unidos de América, en Ghana, en Kenia, Bélgica y Japón. Estoy hablando de un hombre que fue, aparte de eso, que se introdujo dentro de la secta porque su principal trabajo fue hacer de experto a los efectos de ver si los comportamientos de los sectarios jurídicamente pues, eran punibles o no eran punibles en función de cada líder. Entonces, después de todo lo que vio, y estamos hablando de los años 80, es decir, el periodo en el que no había existido todavía el tema este del Me Too y de todo este tipo de cosas, y entonces, por ejemplo, uno de sus textos dice, le llamó síndrome del apóstata.
La apostasía es la persona que salía de la secta. La apostasía puede considerarse que se produce cuando un antiguo creyente renuncia a sus votos individuales y su pertenencia a una religión. Y sigue. Algunas de las historias sensacionalistas de la vida monástica, supuestamente relacionadas con los monjes y monjas apóstatas, porque en aquella época existían esos casos, resultaron en gran parte ficticias, pero muy utilizadas por los medios de comunicación de propaganda anticatólica, como el conocido caso de María Monk, esta señorita que está aquí, que dijo que se quedaba embarazada y tal cual, y después al final resultó que todo no era verdad. Es un caso, porque también existen los otros, pero lo que estudiaba él era que una vez ocurría un caso en el que alguien quería salir de la estructura mental de creencia donde se había metido, por las circunstancias que fuera, tenía que coger y convertirse en un apóstata. Es decir, yo no entro en la iglesia católica o en la protestante o en el budismo o en una secta y sencillamente entro y salgo como cuando voy al Corte Inglés, sino que como ya entrar ahí implica una entrega de algo de dentro de cada uno de nosotros, pues a la hora de salir tengo que matar al padre, por así decirlo. Tengo que decir que eso es lo peor del mundo. Y entonces se genera una dinámica psicológicamente contraria a lo que podría ser entrar y salir en el Corte Inglés. Sigue Brian Wilson. Dice, por aquí, dice, actualmente con el pluralismo religioso, en el que un espíritu de ecumenismo prevalece y en el que el cambio de lealtad de uno de estos movimientos religiosos a otro no es poco común, la acusación de apostasía es menos frecuente de oír. Pero desde los años 60, con la aparición en la sociedad, él lo está escribiendo en los años 80, ahora ha venido una nueva apostasía, que es la apostasía del Me Too y de muchas cosas que bueno, lo que ya saben, la Iglesia Católica con la pederastia, todas estas cosas. Con la aparición de la sociedad occidental, de diversas minorías que requieren de un fuerte sentido de compromiso específico, si un miembro se aleja es probable que sea considerado como apóstata, y más aún, por supuesto, si el miembro procede a ridiculizar o criticar mordazmente sus creencias anteriores y a vilipendiar a los que antes eran sus colaboradores más cercanos. En las últimas décadas, sigue diciendo Wilson, los casos de apostasía han pasado a tener considerable atención por los medios de comunicación. La historia del apóstata, que suele presentarse como una víctima, es vista como una buena noticia por los más medias, sobre todo si se ofrece a revelar los aspectos y tal vez los secretos de la religión a la que anteriormente el apóstata pertenecía. En consecuencia, los apóstatas reciben una gran e injustificada atención de los medios, sobre todo cuando son capaces de poner al descubierto sus anteriores lealtades, tanto en términos de su propio victimismo y manipulación, como del engaño y coacción ejercida por los dirigentes y miembros del movimiento en el que estuvieron reclutados. Los apóstatas son a menudo muy dispuestos informantes, pero los sociólogos en general, dice Wilson, han de tener cuidado considerable con respecto a esta posible fuente de prueba. Como he escrito en otra parte, en la discusión de las técnicas de la sociología de investigación se utilizan diversos métodos y los informantes que son meros contactos y que no tienen motivos personales para lo que dicen son preferibles a los que, para sus propios fines, tratan de utilizar al investigador. De esta forma, académicamente, hasta aquí Wilson, el apóstata ha de establecer un equilibrio contradictorio y controvertido tanto con respecto a su anterior conversión como con el abandono posterior de dicho compromiso, a fin de poder dar una explicación plausible de sus dos súbitas actitudes. Primero, la adhesión a su fe y su repentino abandono y condena de la misma. ¿Y ello se sustancia en qué? En la historia atroz. La historia atroz es uno de los elementos que ocurren en el síndrome del apóstata, como un género distintivo del apóstata que es específico de una categoría de fenómeno. La atrocidad vivida por los apóstatas, en particular cuando se aumenta por la prensa sensacionalista, en este caso ya tenemos una prensa, como dijo Mauricio, que de dialéctica de Internet, dialéctica marxista me refiero, tiende a añadir un valor mayor específico a esa prensa y principal en estas historias. Los periódicos son especialistas en la reproducción del sensacionalismo, por lo que provocan lo que los sociólogos denominan resumen de acontecimientos negativos. Es decir, la captura de una situación o acontecimiento de tal forma que es su esencia negativa, la parte intermitente y continua de la historia. Pasa ahora, por ejemplo, con lo que les ha dado a toda esta serie de imbéciles, excúsenme el término, metiéndose con la homeopatía y con todo ese tipo de cosas. Hombre,
hay una bibliografía específica acerca de eso, y como mínimo, al igual que los filósofos, tenemos que tener en cuenta todo, hay que tener en cuenta como científico todo, y no decir, ah, empieza el país, empieza el mundo, empieza lo otro, no, eso es síndrome del apóstata. Establecidos estos parámetros sociológicos, eso lo decía un filósofo, Feyerabend, para Feyerabend, incluso los horóscopos, la brujería, todo son estructuras de pensamiento, y hay que hacerle caso a todo, porque al final es como la misma estructura de pensamiento, lo que pasa es que enfocada a tal. ¿Acaso sabemos que tenemos la verdad, por seguir con el ejemplo, con la medicina alopática, si produce muchísimas más muertes que lo otro y nadie le pone problemas con esas muertes? Bueno, pues es un ejemplo. Establecidos todos estos parámetros sociológicos, contextos contextualizados en los años 80, los de Wilson, describamos un caso. Un maestro de la India, Sai Baba, este hombre que está aquí, cuya prédica se centra en el vedantismo particularizado, conformado por una larga historia de experiencias personales y transmitidas a quienes le rendían devoción, multiplicó su presencia por todo el planeta, pero nunca se movió de Puttaparthi, una aldea en Bangalore, en Andhra Pradesh. Allí llevó a cabo todo género de maravilla, pero antes que nada se empleó en mostrar el ejercicio de la devoción, bhakti, bhakti yoga, se dice, y el servicio como un yoga, que arrastró masas y generó una especie de ambiente santificado. Bien, pues le llegó la maldición del síndrome del apóstata. Obviamente, en un principio, allá por los años 90, más o menos, casi 40 años después de su humilde comienzo, hasta haberse convertido en una organización eficaz, porque era una organización eficaz, incluyendo el culto a su divinidad, porque decía que era el núcleo de la divinidad, el núcleo de Dios, bueno, a cada cual le da por su cosa, hizo aparición un libro denominado El Avatar Negro. Existe en el mundo de la información, cada vez que hay algo, un mensaje que quiere surgir, nace el contramensaje, pero como si fuera la ley de la gravedad. Toda acción tiene su reacción. Es un principio físico, pero también está en los libros antiguos. Entonces apareció el libro del Avatar Negro, donde se ponían en duda varios de sus milagros, e incluso en su moral, etcétera, etcétera. Bueno, al final, ¿cómo se le intentó abatir? Pues diciendo que prácticamente se había hecho el amor, pues contándolos todos, eran como 20.000 personas, imposible, porque si calculamos la vida sexual de una persona, empezamos a sumar, y todos ustedes, por mucho que lo hagan todos los días, pues 5 veces, calculando que sean tal, pues es imposible llegar a hacer. Entonces, lo más simpático es que cuando ejercitaba el acto sexual con las presuntas víctimas, literalmente introdujo milagrosamente su pene en la vagina con un chasquear de dedos, aplaudiendo o soplando con la punta de los dedos, es un buen sistema, pero eran las historias que se denunciaban. Lo que implica que dentro del contexto de credibilidad, dentro del contexto de credibilidad de un sistema de creencias como este, pues hombre, las acusaciones del apóstata son también maravillosas, ¿no?, e imaginativas. Las acusaciones a los obispos irlandeses, a la Iglesia Católica en varias partes de Estados Unidos, a Osho. Este era filósofo hindú. Con este señor estuvo Peter Sloterdijk. A Carlos Castaneda, que yo lo conocí, a través de algunos de sus pertenecientes a su grupo, siempre están llenas de comportamientos o aberraciones sexuales, pero infantiles. Lo que quizá, desde el punto de vista psicoanalítico, podría tener relación con la propia sexualidad del apóstata, que tal, podría tenerlo. Yo no digo que no ocurran todas esas cosas, evidentemente. Entre los obispos irlandeses, en Irlanda se han encontrado fosas comunes de niños, pero el síndrome del apóstata existe. Entonces, tenemos que intentar buscar un equilibrio entre lo que ocurre en toda esta casuística. En términos sociológicos, hay que mantener las cautelas de las que habla Brian Wilson. Y en términos energéticos o fenomenológicos, hay que entender que la naturaleza de un conocimiento genera inmediatamente una reacción en contra que intenta aniquilarle. Ocurre con distinta malevolencia también, donde en las comunidades científicas y filosóficas, como ya estudió Thomas Kuhn ya en el año 52, y en la posterior corriente historicista, donde la comunidad que está establecida se niega a que exista un cambio de paradigma. Y eso es así. En la vida siempre acción-reacción. Ocurre en movimientos como Me Too. ¿Qué pasa con esta chica? Creo que se llama Argento. Pues que ustedes lo conocen, el movimiento Me Too, ella era la del Me Too, y después resulta que toma Me Too. Este chico se lo cepilló, con perdón. Y entonces
en vez de darle, si yo soy ese chico, en vez de darle un premio, va y la denuncia y le busca la tal. Pero claro, también ella jugó con eso y empezó con su tal. En fin, es una dinámica de cosas que ha acabado, por ejemplo, con el prestigio de profesores como Francisco Ayala. Francisco Ayala creo que le hicieron en Estados Unidos un juicio de eso sumarísimo que se hace en las universidades ahora, tienen mucha fama, y entonces le había dado un besito a las niñas, le había dado un piropo y no sé si se propasó porque tampoco estábamos allí, pero hombre, un gran científico de eso, pues bueno, yo creo que hay un síndrome del apostatín aquí. Hecho todo esto y no vamos a seguir con lo del síndrome apóstata, que es extenso, pero ¿por qué? Porque lo que yo quiero explicarles, o por lo menos proponerles, es lo siguiente. ¿Cómo somos los seres humanos en conjunto? Como ontología social. ¿Cómo funcionamos? Pues somos como enjambre. Y ahora voy a proponer lo siguiente. Para entenderlo con mayor claridad, vamos a cerrar con los casos del experimento de Salomon Ash. Salomon Ash fue un psicólogo clásico que estudió el fenómeno de la conformidad social. Se doctoró en la Universidad de Columbia, Nueva York, y se especializó en propaganda y adoctrinamiento de los ciudadanos por los gobiernos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Y partió de los estudios previos de este chico que está aquí, mi madre, este hombre, que es Muzaffer Sharif, un psicólogo turco que hizo el experimento con anterioridad. Sharif eligió un experimento subjetivo, cogió, y cuando nosotros estamos en una habitación oscura, si hay un punto de luz, el punto de luz se desplaza de un lado a otro. Entonces, él preguntó, porque entendió que eso era un sentimiento, una percepción subjetiva, y como tal percepción subjetiva, intentó medirla. Entonces, ¿qué notó? Hizo ese fue experimento del año 1935, y entonces la gente dudaba en el desplazamiento, dudaba no, informaba de que el desplazamiento era 5 centímetros o 15 centímetros. Los máximos llegaban a 15 centímetros de desplazamiento respecto a ¿cómo se llama? Al efecto autocinético, como se llama, y los mínimos un desplazamiento de 5 centímetros. ¿Qué pasó? Sacó a toda gente, lo puso a hablar entre ellos, y entonces, al final, después de hablar y comentar, todos llegaron a la solución de que ni 15 ni 5, sino 10. Pero la cuestión, se le denominó el principio de conformidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros estamos juntos adquirimos una especie de nuevo conocimiento, o es que cuando estamos juntos somos arrastrados por ese conocimiento. Pues yo creo que somos arrastrados. Y entonces ahora vamos al experimento de Salomon Ash, que lo hizo con posterioridad al turco, en el 1950 y pico. Salomon Ash, también psicólogo, escogió grupos de 8 personas. A los grupos de 8 personas cogió a 7 personas y les dijo, tienen que engañar al pobre este que va a servirnos de Gedanken, no, esto no es un Gedanken, de experiment. Entonces le daba la primera hoja, esta que está aquí, y en la primera hoja había una línea con una dimensión determinada. En la segunda hoja había 3 líneas, una más chica, evidentemente, una igual y otra superior. Bien, las 7 personas se encargaban, después de salir de allí, de decir que realmente era la chica o la grande la que era igual a la otra. Es evidente que ustedes mismos ahora no van a ser engañados. No sé, yo creo que está claro, ¿no? Bueno, pues de 18 rondas, 12 se dejaron arrastrar por el engaño. Es decir, cuando hay una persona que ve el mismo tamaño solo, si viene el grupo es capaz de convencerlo a tal punto que uno duda de la propia percepción. Si yo me meto con todos ustedes, yo voy a terminar diciendo que si ustedes me dicen que no existe ninguna barra, pues no existe ninguna barra. Ese es el arrastre del grupo. Y ese es el principio de conformidad que nos indica, una vez más, que realmente tenemos un comportamiento colectivo que no tiene una explicación cognitiva individual, sino que hay algo que viene de arriba y nos aplasta. Podríamos seguir, aparte del principio de conformidad, con el famoso experimento de Stanley Milgram, que ya ustedes saben que en función de la... Es decir, ponía unas personas de carceleros y otras personas de siendo todos iguales, y otras personas de encarcelados,
y al final los carceleros terminaban siendo rigurosos y nazis, por así decirlo, y los otros empezaban a empequeñecerse. Y entonces cada cual adopta un rol siempre que entra dentro del grupo, pero un rol al cual casi no podemos abstraernos. Bien, pasamos a lo siguiente, dinámicas grupales en animales sociales. Si nosotros observamos el comportamiento de las plagas de los animales, y concretamente una de las más asombrosas, en principio la langosta parece un insecto solitario. Este es el Milgram, perdón, se me escapó. La langosta parece un insecto solitario. Viene siendo, esta es la langosta verdadera, y esta es la langosta con locustol. Bien, se los explico rápido. La langosta es un bichito que conocemos aquí y que mientras está individualmente dentro de su medio, pues va comiendo poquito a poco de forma humilde y tal cual. Viene una hambruna y entonces hay una feromona que se llama locustol, fue descubierta en el año 53, ahora no les voy a enrollar con eso, y en el año se descubrió que una vez le entra hambre, le entra el locustol, se le desarrolla y se convierte en un ser gregario. Al convertirse en un ser gregario, abandona su hábitat, se mezcla en bolas con el resto de los individuos y se convierte en unas plagas que, que conocemos aquí. Yo les cuento una vez a un señor que se llamaba Ezequiel, de arriba de Tejeda, vivía en una, falleció hace 6 meses, me parece que iba, algo así, y yo lo fui a ver y entonces él dijo, en la plaga de langostas del año 1955, cómo aquello era un sitio, cuando ustedes ven que la cumbre ahora está llena de pinos, son mentiras. Los pinos esos los plantó Matías Vega Guerra, que en la época de Franco dice, pues aquí tiene que haber todo pino, porque antes aquello era zona de pasto. Entonces, parece muy canario, pero bueno, sí, los pinos son canarios, pero aquello son mentiras, aquello es nuevo. Entonces, Ezequiel decía que vino una plaga de langostas. Al venir la plaga de langostas, venían por el mar y venían en bolas. Las que están fuera van muriendo en favor de las que están dentro. Pero no solamente eso, sino que, como dice ahora las últimas investigaciones, las langostas se canibalizan unas a otras. Se canibalizan porque lo que necesitan es proteínas cuando se convierten en un ser gregario. Entonces, se les disparaba, se les empezaba a disparar desde tal, llegaban a la playa y se les ponía un fuego para acabar con ellas. Entonces, el fuego era imposible que acabar con ellas porque ya, como son listas, tienen inteligencia colectiva, ontología social, desde que empezaron a hacer eso con ellas, a los 100 o 200 metros de venir del mar, ya empezaban a ¿cómo se llama? A desplazar, exacto. Y entonces, incluso en aquella época, había una fragata que al cañonazo limpio quiso acabar con ella. Imposible. Bueno, llegaron a todo eso, se comieron, porque cada langosta ya adquiere cada día de comida el equivalente a su peso diario, y entonces ya arrastra con todo. ¿Qué hizo Ezequiel, ordenado por el consejero de aquella época, de Matías Vega Guerra? Pues llenó todo de DDT, que ahora está prohibido. Las langostas se comieron al DDT, las aves se comieron a la langosta y entonces ahí fue cuando acabó el endemismo en Gran Canaria del famoso guirre. Y finito guirre, subsistieron los cuervos y no me acuerdo qué otra ave era, que siguen existiendo porque claro, eso ya son planetarios. Pero el guirre se acabó en ese momento, cuando salió Ezequiel y vio aquello, dice, uff, yo no, bueno, pues iba a poner más saco. Y se acabó la... Lo que quiero decir es que estas plagas son plagas donde... Desde que se convierten en gregarias, precisamente el nombre científico de ellas es Psicoterca gregaria, pues la langosta ya es otro ser y realmente nosotros como seres humanos, les garantizo, no hace falta sino ver un estadio de fútbol, nos convertimos en otro ser. Y bueno, un estadio de fútbol no, solamente ver una lapidación, no sé si ustedes la habrán visto, en esos países, que no voy ni a nombrar, pues todo el mundo ¡ah! Hombre, como decía Jesucristo, el que tenga la primera piedra, pero eso ya es la introducción de un racionalismo individual concreto, pero en realidad somos masa y verdaderos animales que somos capaces de hacer lo mejor que los animales cuando vamos a destruir la vida. Bien, el último estudio que hay acerca de la langosta, y eso es importante también para tenerlo en cuenta de cómo nos comportamos, que no se lo voy a leer porque si no ya se me determinan de dormir, de Christian Yates de la Universidad de Bath, ha descubierto que cada langosta
conserva, es decir, cuando ustedes ven un enjambre, como lo ven aquí, parece el movimiento browniano. Pero el movimiento browniano que se ve en las partículas de química es un movimiento donde las partículas chocan unas con otras. Sin embargo, estas chicas no chocan nunca. Se están vigilando. Una vigila a las dos del lado. ¿Cómo se llama? La conclusión de Christian Yates es que es para que no se coman, por canibalismo. Pero yo no me lo termino de creer así, es una conclusión. Realmente se vigilan y son capaces de moverse todas hacia un lado, de moverse todas hacia otra y nunca se chocan entre sí. Eso que es un comportamiento gregario donde estas chicas no han ido a la escuela, pero hay un ser superior que las domina. Este es Christian Yates. Y ahora pasa lo mismo con los pingüinos. En un artículo de Richard Herum, que es este chico que está aquí, jovencito como ustedes, dice en el Journal of Physics, referenciado por Bailey, se explica lo que pasa con los pingüinos. Durante el periodo de incubación y hasta que las crías alcanzan un mes, estas aves se reúnen para formar colonias de hasta 500.000 parejas. Las fotografías aéreas revelan que dentro de estos grupos densos los individuos se distribuyen regularmente en el espacio. Mediante imágenes y vídeos tomados en las islas de Crozet, Kerguelen, Erlangen, etcétera, etcétera, se ha modelizado la agrupación de los pingüinos y se ha demostrado que exhiben características similares a las de los líquidos. Concretamente, los pingüinos rey no construyen nidos, transportan sobre sus patas el único huevo que han puesto. Una vez que el animal ha decidido el lugar que ocupará en la colonia, ya casi no se moverá de allí y se desplaza con un promedio de 1,3 metros en los dos meses que dura la incubación y defiende un perímetro de 1 metro de diámetro a su alrededor a base de picotazos y golpes de alas. Al observar este comportamiento, Richard Herum, que este señor, se dio cuenta de que coincidía con el denominado potencial de Lennard-Jones. Es una fórmula bastante compleja, pero que viene a decir que existe una especie de atracción y una especie de repulsión, y las dos se equilibran. En los pingüinos, la fuerza de repulsión corresponde a la defensa del perímetro y la de atracción a la necesidad de protegerse de los depredadores como los petreles gigantes. Es decir, cuando se modeliza el comportamiento de las colonias de pingüinos, pues resulta que se comportan como un líquido. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un espíritu que se mete en todos los pingüinos, como los aliens, al igual que los hay entre los seres humanos, a pesar de que yo estoy en contra de todos estos amigos filósofos que están aquí que saben más que yo. Pero yo sé que hay un ser superior, una ontología superior. Ahora les voy, vamos a dar unos cuantos ejemplos de la ontología colectiva en animales. Se denominan taxias a las respuestas filogenéticas incorporadas en ciertas especies migratorias a los efectos de su orientación. Los animales nacen sabidos, voy a poner un solo ejemplo. Y esto tiene que ver con lo que se llama el dilema obstétrico. El dilema obstétrico es que en el ser humano, cuando se irguió en función de la evolución, pues la mujer, al erguirse, pues no tiene la capacidad de sacar al humano con su cerebro completo. ¿Qué ocurre? Eso es la interpretación que hace la anatomía. Entonces, al no tener esa capacidad, sale el ser humano con el cerebro todavía no desarrollado. Si ustedes ven cómo nacen los elefantes o cómo nacen los caballos, por poner ejemplo, hace cataplás, lo echa afuera y ya empiezan a caminar. ¿Vale? ¿Qué ocurre con el ser humano? Que viene prácticamente débil, abandonado, y eso es aprovechado precisamente para socializarlo. Yo tengo aquí un ejemplo la impronta límbica que se llama, en el ser humano cuando es pequeñito, en los primeros 6 meses, es prácticamente como si tuviéramos una antigua cinta de cassette. Se graba lo que sea y a partir de ahí es muy difícil borrarlo. ¿Por qué hablo de los 6 meses? Esto es, esto es como se llama, las relaciones entre el ser humano, cómo sale la cabecita ahí, cómo sale en el gibón, el chimpancé tiene un montón de espacio y el gorila pues más. Por eso ellos saben que ya con la cabeza crecida, les creció hasta ahí, se acabó. El ser humano no, sale pequeño. ¿Para qué? Para que después lo coja la mamá. Mi niño, ven aquí, haz esto, no, habla, no, camina, tal, cual. Ya con todo eso, en los primeros 6 meses y posteriormente, ya quedan ustedes socializados que ni se les va a ocurrir de negarse
a hacer lo que la sociedad dice. Es una especie de aparato terrible donde los tenemos a todos dominados, la sociedad los tiene dominados a todos ustedes desde chiquitito. Un ejemplo fue en Rumanía. En Rumanía estaba Ceausescu, y Ceausescu tuvo, antes de su... Lo tengo por aquí, pero no lo voy a volver loco, se lo voy a explicar. Antes de su caída, como unos 10 o 15 años, dijo Ceausescu, se me está acabando ya la natalidad. Entonces todo el mundo tiene que chaca-chaca y a sacar el hijo. Entonces los obligó a todos, de la misma manera que los chinos decían un hijo por familia, pues en este caso los comunistas, que son los grandes especialistas en la ingeniería social, dice pues todo el mundo a tener hijos. Claro, se tenían hijos y se abandonaron muchos niños en los orfanatos. En los orfanatos los cogían, los ponían allí, como eran tantos, los ponían todos en fila, les hacían duchas de agua fría por la mañana como si fueran animalitos, y realmente pasaron circunstancias horribles. Entonces vino en Inglaterra una costumbre que fue la de empezar a adoptar a esos niños después de la caída de Ceausescu. Entonces el autismo se multiplicó. De hecho, el profesor que estudió todo lo que pasaba con los niños es especialista en autismo. El autismo en aquellos casos se multiplicó pues por 1000, yo no recuerdo cuáles son exactamente las cifras, la tengo por aquí. Pero ¿qué quiero decir? Que lo que se llegó a concluir es que los niños que se podían salvar, que se podían de nuevo pues restituir a una situación sociológicamente, socialmente, más que no tuvieran trauma, eran aquellos que tenían menos de 6 meses. Los que tenían más de 6 meses venían con sus traumas y era bastante difícil, y en cierto caso, cuando ya pasaba a años, era imposible borrarle esos traumas que tenían, traumas verdaderamente duros, ¿no? De traumas de convertirse en autistas, por ejemplo, de ser autista. Con esto yo lo que les quiero explicar es que incluso, imagínense, si somos seres con una ontología superior, que hay algo que hace que precisamente para que nosotros seamos socializados sin falta, todos ustedes, no solamente en el colegio que están yendo ahora, sino ya desde pequeñitos, necesitamos el dilema obstétrico, porque si ustedes salen con la cabeza grande, les pasa como los caballos que salen corriendo ya de guay, entonces ya dirían, mira, a mí no me va con bobería. Y entonces somos seres sociales, y el lenguaje, como dice el profesor Sell, no, yo no creo que sea incluso una especie de singularidad evolutiva, sino que el lenguaje es un parásito en los cerebros, un parásito en la sociedad, que, cuyo origen es tan misterioso como el lenguaje, como lo admiten los colegas, pero no es nada simpático, más bien es un parásito y tiene ese comportamiento. Bien. Aquí tengo una serie de ¿cómo se llama? Se llaman taxias, que está muy estudiado, y que es que nosotros tenemos un determinado número de sentidos, que es la vista, el oído, etc. Pero hay otros animales, como la ballena, como los delfines, como las mariposas monarcas, aquí está la ballenita, que hacen sus migraciones y desde luego no se llevan por... no necesitan todo nuestro aparataje racional para atravesar todos esos países y llegar, sino que ya tienen su sentido preparado para tener esa inteligencia que viene de arriba, es un ser con una inteligencia de la misma manera que nosotros tenemos la capacidad del lenguaje, pues esos son seres colectivos que tienen la capacidad de hacer que todos estos individuos pues lleguen a un objetivo contando con una serie de sentidos que nosotros, algunos de ellos, ni los tenemos, porque ellos se guían por el electromagnetismo, por la luz solar, y hacen unos cálculos complejísimos, pero desde un punto de vista inconsciente. ¿Quién dice que la razón es meramente consciente? Sí, eso es una excrescencia en los seres humanos, la conciencia. Eso es precisamente lo que hace que nosotros podamos ser socializados, y pensamos que nuestra conciencia es libre. No, la conciencia es como cuando, por ejemplo, hacemos encuestas políticas. Cuando hacemos encuestas políticas, yo tengo una empresa que hace encuestas políticas y digo, pero ¿cómo preguntándole
a 1.200 personas en función de la fórmula matemática, yo puedo saber lo que piensa un colectivo de 40 millones de personas, o incluso en Estados Unidos. El margen de error del 5% en Estados Unidos es que tiene una población de 200 y pico millones, o no recuerdo ahora cuánto, es también el mismo. Es decir, para poblaciones superiores a 100.000 personas, sabemos que si cogemos y cumplimos con la aleatoriedad de la elección de cada uno de los individuos que nos va a cantar a quién va a votar, averiguamos qué va a pasar con un margen de error del 5%. Cuando se dice que las encuestas son todas mentiras y que no adivinan, hombre, es que se le está pidiendo un margen de precisión demasiado alto, pero ya bastante magia es que preguntándole a 1.200 personas, aunque sea a bote pronto, aunque sea de una forma, por así decirlo, de una forma con un acercamiento a lo que va a pasar, pues que podamos saber cómo van a votar. Después ya la ley D'Hondt y tal, nos hacemos las trampitas y tal, pero es como magia. ¿Eso qué significa? Que todos ustedes piensan que van a votar, incluso los anarquistas o los que votan en blanco y tal y cual, pero los tenemos aquí, los tenemos aquí. Cuando yo hago las encuestas, sé que incluso el anarquista, el antidemócrata, el demócrata, el súper de izquierda, el súper de derecha, ya sabemos lo que vamos a hacer porque somos masas, en todo caso, influenciables por unos diputados que a su vez pertenecen a la masa. O sea, que no se vayan a pensar que somos nosotros los que tomamos las determinaciones. La historia ya la manda el ser superior. Y vuelvo a ponerlo aquí. Esto que está aquí es también otro órgano, un sentido de los invertebrados. Para que veamos la ductilidad, la versatilidad de la evolución, nosotros pensamos que la evolución es un añadido continuo de capas cerebrales, donde cada vez vamos siendo más inteligentes, más trabajadores. Sí, ocurre en algunos casos, pero hay una especie de animales que nos demuestran que la evolución puede incluso volver para atrás. ¿Cuáles son, por ejemplo, las ostras, los percebes, lo que le llaman tunicados? Entonces, los tunicados son unos seres que cuando tienen el tamaño del larva empiezan a caminar y tienen desarrollado una inteligencia y un sistema nervioso precisamente capacitado para ir de un lado a otro. Llega un momento en que se convierten en sésiles, que es la forma científica de decirlo, y se apoyan en un sitio como las ostras, como las lapas, como todo eso, y entonces ya no se van a mover más. Y entonces, como no se van a mover más, ¿qué hacen? Se autofagocitan su propio cerebro, y el cerebro ya que les valía para coger y moverse, ya no les hace falta porque se ponen en un sitio y entonces la comida les viene, tampoco les hace falta defenderse de sus teóricos depredadores, sino que están allí y ya tienen un medio ambiente que la evolución los ha ayudado y se comen su propio cerebro. Es como si yo ahora no necesitara caminar y hago como los aliens, digo, ¡puf!, me como el cerebro, me quedo aquí y ya está, y ya lo resolví. Dense cuenta de que todo eso viene dado de, yo digo, de arriba, de abajo, de algún lado, pero no somos nosotros los que decidimos sobre nuestra meta, que pensamos que son tan individuales y que somos tan libres. Este es el etólogo Klaus Hoffmann, que realizó uno de los ensayos clásicos con estorninos. Los estorninos, todos, como la plaga de langosta, también caminan sino hacia un lado y no hacen asambleas para saber hacia dónde, porque ya se mueven. Hay un ser superior que le dirige. También cuando estudió este ave, vio que cambiando ciertos parámetros cuando los tenía en laboratorio, pues las volvía locas y entonces iban para un lado en vez de ir para donde tenían que ir. Pero son experimentos que tal. Tenemos lo de la mariposa y ahora viene aquí. Bien. La cosa más complicada. Nosotros estamos viendo individuos, pero nosotros mismos somos seres dentro de los que viven colonias de bacterias que están luchando continuamente entre sí. Tenemos las bacterias malas, que son las que destruyen nuestro organismo, y las bacterias buenas, que son las que defienden nuestro organismo. Son millones entre ellas viviendo entre nosotros, ¿vale? Cuando a mí la bacteria mala
vienen a vencer a las bacterias buenas, me voy al doctor, digo, doctor, cójame las bacterias estas y denles una estrategia militar para que acaben con las otras. Millones de seres individuales que viven dentro nuestro y que se comportan como colectivo. Dense cuenta, junto con las arañas, eso lo tenemos, este hombre tan que está así, no, 32, perdón, que me despisté. Aquí me pasó algo raro, pero bueno, se lo cuento. Junto con las arañas, las aves insectívoras desempeñan una función vital al alimentarse de insectos que de otro modo destruirían bosques y cultivos. Las aves de todo el mundo consumen entre 400 y 500 millones de toneladas métricas al año de escarabajos, moscas, hormigas, polillas, áfidos, saltamontes, grillos y otros artrópodos. Estas cifras han sido calculadas por un estudio dirigido por Martin Neifele de la Universidad de Basilea. Al final, estamos hablando de millones de toneladas al año. Yo les voy a contar un caso que puede ser explicativo. Yo tengo un cliente que tiene, ¿cómo se llama eso? Acuicultura. Coge a todos los pescaditos, a los alevines, los mete dentro de unas jaulas y entonces esos peces están allí y esos peces que van creciendo pues sirven a su vez de alimento para los seres humanos. Esos peces comen pienso, pero el pienso que comen los peces para que no se desarrolle la enfermedad de los priones, la de las vacas locas, tiene que ser de distintas especies. ¿A dónde vamos a buscar esas especies? Normalmente a la zona del Perú. En el Perú hay una cosa que le llaman anchoeta y entonces pescamos un montón de anchoetas, las convertimos en fosfatina, hacemos el pienso, se lo damos a los pescados, lubina, que nos encanta la lubina, a John y a Mauricio y a Marcus y a mí, nos comemos toda la tarde, y le damos de comer a las lubinas y las lubinas nos las comemos nosotros, en millones. Bien, ¿qué ocurre? Que ya está desapareciendo la anchoeta. Al desaparecer la anchoeta, ya tenemos otro invento. El nuevo invento es que ya hay catedráticos que han visto la manera de coger una serie de insectos, concretamente la mosca negra, el grillo y no recuerdo cuál otra más, las meten al lado de zonas donde se desarrollan bien, las convertimos en fosfatina, lo convertimos eso a su vez en un pienso y ese pienso se lo damos a las lubinas y nosotros después nos comemos a las lubinas. Entonces somos seres depredadores, pero que ya no es que el león se coma a la gacela, no, esto es industrial. Un montón de insectos son convertidos en fosfatina para que un montón de lubinas cuidadas por mi cliente, se conviertan a su vez en fosfatina para que nosotros después paguemos en el restaurante y nos nutramos de ella. Eso ya es que parece una lucha de ontología social. Realmente es así. Y nosotros nos creemos que a nosotros no nos come nadie. ¡Ja! Ahí está el tema. Pues claro que nos come, no en la misma dimensión. Antes de que ocurra la desbandada, mi madre, no voy a llegar. Ahora pasamos a lo que se llamaría la ontología colectiva en la dialéctica de clase. La ontología colectiva en la dialéctica de clase. Esto está todo equivocado, pero bueno, no sé. Marcus, ¿verdad? El duro Herbert Marcus del Institut für Sozialforschung de Frankfurt, el Instituto de Sociología, en un documento postdogmático decía: los hombres no viven sus vidas, sino que ejecutan funciones preestablecidas. Mientras trabajan, no están satisfaciendo sus propias necesidades y facultades, sino que trabajan sumidos en la alienación. Bueno, cuando Marx detectó la alienación y detectó todo esto, realmente lo que estaba viendo es que somos los presos de un gigantesco ser social. Es un problema de que la naturaleza es así. Claro, Marx y los dialécticos intentan, pensando que nuestra racionalidad individual es algo poderoso, luchar contra eso y desalienarnos. ¿Cómo nos va a desalienar si nuestra propia naturaleza es naturaleza de estar alienados porque hay un ser superior que va a acabar con nosotros? Eso me hace pensar incluso a mí
que cuando realmente esto se vaya compactando y el ser superior tome posesión de todos nosotros, es en las sociedades comunistas, donde todo está colectivizado de una manera bestial, donde mejor va a funcionar el fin de la libertad de los individuos. Estamos viviendo ahora mismo en un momento donde todavía somos libres. ¿Ustedes se acuerdan que cuando éramos chicos podíamos ir a las montañas, incluso podíamos dormir debajo del puente? Esa libertad ahora es imposible. Ahora se me ocurre a mí ir a la montaña, oye, ¿usted tiene papelito aquí para estar aquí? Se me ocurre ir a pescar lapa y dice, pero bueno, a la cárcel. Todo, cualquier acto que nosotros hagamos ahora mismo está, ¿cómo se llama? Está dominado por el ser superior, cada vez tenemos más vigilancia. El ejemplo de China, China puso 200 millones de cámaras hace poco tiempo, incluso en las zonas rurales, para vigilar a cada uno de sus ciudadanos. Claro, esa vigilancia es una vigilancia que todavía podemos decir, bueno, en cualquier sitio nos cogen unas cámaras, ya ustedes han visto las películas cómo pasa, pero ya no hace falta una película, ya lo vemos. Pero ahora con el desarrollo de 5G, que lo están desarrollando, la quinta generación de móviles, que lo están desarrollando ya, incluso se ha hecho tentativas en 4 países, no recuerdo cuál es el nombre, de esos países, Qatar y Estonia, me parece que es, y unos cuantos más, ya son 20.000 satélites que están dispuestos, me parece que 7 corporaciones multinacionales, a poner una red de 20.000 satélites en la magnetosfera, de tal manera, y además desplegar una serie de antenas cada 100 o 150 metros alrededor de todo el planeta, como lo ha hecho Google, y el tema es que ya sea por los satélites, ya sea por esas antenas, vamos a estar localizados en cada centímetro del planeta, incluyendo la Antártida, la selva y todos esos sitios. Esas frecuencias después también se discuten porque dicen que son una frecuencia que incluso se usa en algunas armas que ya tiene desarrolladas la Unión Soviética y creo que Estados Unidos, porque esa frecuencia se lanza hacia los individuos, hacia una manifestación y entonces produce unos sonidos que son insoportables y entonces la gente se da. Pero bueno, esa frecuencia mejor tratada es la que va a valer para que todos nosotros estemos comunicados centímetro a centímetro. Ya no es que tengamos el ARMI, como dice el profesor Mauricio. No, es que vamos a estar centímetro a centímetro ya vigilados. En ese caso, yo que tengo ganas de irme a la Selva Negra, como hizo Heidegger, no, y que tiene un teléfono y tenía un gramófono, eso ya acabó. Ahí es donde vemos que el ser superior ya está ocupando todo nuestro espacio de libertad y va a hacer lo que dicen él, por mucho que ustedes protesten. Pónganse a protestar allí y le dejen chat. No hay forma. Ahora paso rápidamente, antes de que ocurra la desbandada que me tiene preocupado, a qué es la conciencia y dónde está y qué es el ser. Bueno, cuando yo hice antes así, Martin Heidegger es el filósofo que en el siglo XX, por eso es tan reconocido, tan admirado, realmente fue un filósofo que fue honesto consigo mismo. ¿Honesto en qué sentido? Estoy hablando ahora del ser. Porque un filósofo que es alguien que exclusivamente se remite a nuestro comportamiento racional y con ejemplos cotidianos como nos movemos en la cotidianeidad. No, el filósofo se le exige que descubra la lógica modal, pero no la lógica modal porque sea una serie de posibilidades y porque el mundo sea modal, sino que a su vez tiene que hacer caso no solamente a cuando estamos en vigilia y con nuestra máxima capacidad cognitiva, sino incluso cuando nosotros tenemos los estados alterados de conciencia. Yo hubiera propuesto que en las facultades de filosofía, al menos, que son los que están obligados a pensar, se obligue a, no lo hagan ustedes, a tomar el LSD y tal cual, porque son formas de acceder a otras puertas de la percepción, fórmulas que utilizaban los antiguos, con las cuales accedemos a que ya la lógica tal y como nosotros la percibimos no es así. El mundo no es como lo estamos percibiendo. Este mundo que nosotros estamos percibiendo ahora es el mundo de la socialización. Este es el mundo que nos tiene a todos metidos por un carril
Y además que ese carril está tan bien dominado que ya vemos los aparatos como los tienen preparados, que ahora dice para allá, como los estorninos, para acá. Sin embargo, cuando escapamos a esas puertas de la percepción, estropeamos toda la maquinaria. Se le llama locura, ya eso lo extenderíamos a tal. Se le llama percepción alternativa, se le llama amplitud de la conciencia, se le llama como quiera que se llame. Pero si no exploramos como filósofos esa capacidad del ser, no hacemos nada. ¿Qué hizo Heidegger? Heidegger hizo lo mismo, pero empezando, siguiendo la fenomenología de Husserl, haciendo la epoge. ¿Cómo nos podemos pensar a nosotros mismos? Pensar, pero solamente no somos capaces de pensar, somos capaces de más cosas. Nosotros no podemos pensar a nosotros mismos, la manera más honesta es haciendo un vacío respecto a todo lo que nos han dicho. Si a ustedes les han dicho un montón de boberías y se las creen, muchas son verdad, muchas no, pero hay que ser, el filósofo debe ser revolucionario, debe ser una persona que se niega a creer todo lo que le han dicho, que hace epoge, que hace tabula rasa, y empieza él mismo. Eso fue lo que hizo Heidegger. Y claro, se metió ahí arriba, en aquella selva. ¿Arnulf dónde está? Está por ahí. Se metió en aquella selva. Y claro, ahí desarrolló su honestidad. Después viene el problema de cómo se le ve a Heidegger en ese sentido. Pero Heidegger en realidad fue como un advaita. En el hinduismo advaita, a pesar de que a él no le gustaba nada compararse con la forma de ver de Oriente, pero yo creo que el planeta es como nuestro cerebro, tenemos el cerebro de derecho y el cerebro izquierdo. Bueno, pues el planeta tiene la forma de pensar oriental y la forma de pensar occidental, y todo eso es algo que, queramos o no, siempre se va a producir. Si hay un tal, porque nosotros vamos a otro sitio y echamos allí una cagadita y desarrollamos todo lo... Ese planeta también va a tener una forma oriental y una forma de pensar occidental. De la misma manera que si ustedes ven aquí en las islas en las que estamos, tenemos Tenerife y tenemos Gran Canaria. De la misma manera que unos son del Madrid y otros son del Barcelona. Siempre todos los comportamientos sociales son comportamientos donde se dividen en dos. Existen experimentos psicológicos de los señores de antes, de Salomon Asch y de Sharif, que nos lo demuestran, y de Stanley Milgram, que nos lo demuestran de una manera bárbara, verdaderamente espantosa, donde vemos que somos animales, somos células, somos como esta célula. Ella dice, ahora está protestando y diciendo que no quiero ir para arriba, pues toma, para arriba. Ahora dice que no para abajo, pues toma, para abajo. Yo soy el que mando. A nosotros nos manda otra conciencia, otro poder deóntico, pero que es un ser en sí mismo, con conciencia específica. Ya termino. Tengo aquí un montón, son 72 páginas, pero no se preocupe que no... Bien, para estudiar qué tipo de ser, de animales somos, ¿cuál es la mejor manera de estudiarlo? Sabiendo cómo fallamos como máquinas. Es de los errores de donde sabemos cómo funcionamos o podemos estar. Las agnosias. Las agnosias han sido estudiadas, la acromatopsia, es decir, cada vez que nos da un golpe aquí en la cabeza, esto, lo otro, es famoso el caso de Phineas Gage, donde se empezó a descubrir que nosotros tenemos aquí, en esta parte del cerebro, en este córtex frontal, tenemos lo que podríamos decir que es nuestra actitud ética frente al mundo. Cuando él, que era una persona que estaba trabajando con explosivos, le salió por aquí, me parece que fue por la parte izquierda, un palo con el explosivo, le atravesó todo, el hombre quedó bien, pero le pasó que de repente se hizo un gamberro. Él era una persona muy religiosa, todo cual, por eso lo tenían de jefe, y se hizo un gamberro. ¿Qué es lo que pasa con la enfermedad, con el síndrome de Guy de la Tourette? Lo que le llaman los doctores, los médicos, le llaman un Tourette, que es una especie de afección frontal que ustedes conocerán, personas que no pueden evitar. ¡Cabrón! ¡Qué puta! Tal. Y dice, ¿y por qué eso? Pues por eso, porque es una especie de moral que tenemos, ya decía, hasta nuestra moral, que nos da la sensación, bueno, construir una moral. La moral no existe, la moral es nuestra relatividad respecto a comportarnos unos con otros, como dijo Kant. Y si no nos comportamos bien, pues leña al mono hasta que hable inglés. Sencillamente la moral y la ética son formas de sobrevivir como colectividad.
Respecto a la conciencia, tenemos que decir que es un continuum con el mundo que nos rodea, en el tiempo y en el espacio. Que es un campo unificado, perceptivo y subjetivo, un campo unificado en el tiempo y en el espacio. La conciencia no es fragmentable. En el aspecto humano que aprehende el ser, es un sustrato más allá de la propia conciencia. El ser es lo que queda detrás. Cuando yo hice esto, al principio de todo, el ser es eso a lo que se le pregunta, ¿de dónde vengo? Alguno de ustedes me puede decir de dónde viene, pero ¿de dónde viene? De antes del sueño de la placenta. Yo sé que el profesor Sell dice que eso es... Está, pero no, ahí hay algo. Cuando cogemos la conciencia como la aprendió Heidegger, la conciencia, perdón, el ser, eso sigue existiendo, eso está ahí. Eso es algo sustantivo. La conciencia no es solo humano, también es animal y es emergente. Y hay indicios, al menos no refutados como falso por la ciencia, porque es tan imposible que la ciencia me diga a mí que lo de las experiencias fuera del cuerpo, como dice mi madre, no aparece. Este chico, este Olaf, Messinger también, no, Messinger, pero no, Messinger ha hecho trabajos con Olaf Blanke, y Olaf Blanke ha estudiado las experiencias fuera del cuerpo, y entre ellos dos han inventado una forma de ponernos un aparato que guíe por detrás y que nos vaya viendo nuestro cuerpo. Es decir, me ponen aquí un aparato donde yo lo que voy viendo es cómo me comporto atrás, cómo me comporto desde atrás. Y entonces han simulado lo que podría ser una experiencia fuera del cuerpo. Pero vamos a dejarnos de bobería, el profesor Marcus el año pasado estuvo diciéndolo. La experiencia fuera del cuerpo, si analizamos todos los casos, sobre todo en este momento del desarrollo social en el cual es posible la anestesia, y en el cual es posible técnicas como la hipnosis, no me terminan de explicar el caso en el que cuando el ser está en la mesa de anestesia, siendo que está allí y que sus ojos están en todo caso aquí, y que se dice que inconscientemente lo ha percibido, sin embargo ve y escucha todo lo que pasa desde una visión que jamás podría ver. Y eso existen ya miles de casos, no es uno solo. A mí que me lo expliquen, ¿eso qué significa? O que somos capaces con nuestra conciencia de salir fuera del cuerpo y es irrefutable, porque la ciencia no me lo puede refutar, de la misma manera que no puede refutar si hay algo después de la muerte o no, porque la ciencia allí no alcanza, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, como decía Wittgenstein, proposición 7 me parece que. Entonces, ahí hay una serie de fenómenos que casualmente, como el dilema obstétrico, hacen que en este momento la sociedad sepa que eso existe y que eso lo tenemos que resolver y que las cosas desde un punto de vista maravilloso o milagroso pues están ahí y estamos a punto de conseguirlas. Mi madre, ahora les iba a contar del síndrome del filósofo. Hay un síndrome que le llaman el síndrome del filósofo, que creo que es un golpe aquí en esta parte temporal, donde... le llama el síndrome del filósofo porque la persona se convierte en lo que se llama un comportamiento de viscoso, de viscosidad. Entonces empieza a hablar, hablar, adquiere unas grandes ganas de saber de todo y empieza a hablar, y no hay manera de callarlo. Incluso se enamoran perdidamente de la persona, del médico o médica que los quiere curar. Le llaman el síndrome de filósofo por eso. Entonces, claro, nosotros los filósofos hacemos lo mismo, lo que pasa es que somos más pautados porque estamos socializados. Pero no se crean que puede ser una enfermedad lo que tenemos. El caso este de la conciencia, hay muchos casos más, el caso de Molaison. Esto que ven ahí es que la proxémica es que nos comportamos dentro, igual que langosta. Cada langosta vigila la de al lado. Existe todo un desarrollo metodológico acerca de la proxémica en psicología social, donde nosotros tenemos un determinado comportamiento con las personas hasta 40 centímetros, otro determinado comportamiento a los 120 centímetros, otro determinado comportamiento a los 360 centímetros, y a partir de ahí ya nos convertimos en la plaga que somos. A ver si les puedo explicar esto sin meterme por ahí. Dunbar,
o Dunbar, es un señor que ha estudiado el desarrollo del cerebro, junto con unos colegas, con otros colegas, evolutivamente, paleontológicamente. El desarrollo del cerebro del ser humano, ¿por qué tiene todas estas circunvoluciones que ustedes ven ahí bien desarrolladas? Pues porque hay un principio de volumen que cuando todo eso se desarrolla hacia afuera, cuando no cabe, pues no queda otra sino esa. Esto es un ejemplo de cerebro con lisencefalia, donde está todo liso y precisamente esas personas incluso se olvidan de respirar y mueren. Hay pocos casos de personas que sobrevivan así. Ese cerebro indica ciertos homininos que tenemos estudiados. El principio de Dunbar, después de estudiar los orangutanes, los chimpancés, la tal cual, o los neandertales, ¿cuál es? Que el máximo de personas con las que podemos optar a tener interrelaciones es 150. A eso se le llama el número de Dunbar. 150 personas incluso es, cuando ustedes están en internet, casi el máximo de amigos con el que pueden estar. Si no sería imposible interrelacionar con más de 150 personas, pero porque la naturaleza nos hace así. Bien, resulta que los cerebros desarrollados paleontológicamente, con el éxito de tener más de 150 relaciones, pero ya salta a otra forma de comparar, son el del Homo sapiens. De ahí atrás, los chimpancés y los neandertales, que por eso precisamente se piensa que se extinguieron, se rascan y se hace tal, pero no con colonias superiores a 150, jamás. Cuando se supera esos 150, es porque ya salta la socialización viene a salvarnos, y entonces ahí se genera el cerebro del Homo sapiens. Dense cuenta también de otro efecto paleontológico, en este caso cerebral, y es el siguiente: ya el cerebro del ser humano ya no crece más. Da la sensación de que el ser humano, el Homo sapiens, ha entregado a la sociedad la forma de desarrollarse, de la misma manera que nosotros hemos entregado a la tecnología la forma de desarrollarnos. A nosotros no nos siguen creciendo los dedos y tal y nos convertimos en X-Men, no. Ya nosotros hemos conseguido que fabricamos herramientas y al fabricar herramientas ya dejamos en la tecnología nuestro desarrollo. De la misma forma, cuando el ser humano empezó a evolucionar y llegó al Homo sapiens, ya su cerebro, que venía creciendo indefinidamente de muy atrás, de hace 2 millones de años o más de 2 millones de años, ya dejó de crecer. No hace falta que crezca más, porque ya trasladamos a la sociedad esa responsabilidad de conquistar el mundo, porque al final nuestra única tarea es sobrevivir. Cuando nosotros vemos que hay 2 millones de personas en la NASA cogiendo y construyendo un cohete para llegar arriba, al final eso es como lanzar una flecha, es ir de un sitio a otro, no es más. Lo que pasa es que con un desarrollo de inteligencia, el que ustedes quieran, pero el acto no es más que eso. Y nuestro acto como seres vivos es exclusivamente sobrevivir. Eso lo decía un gran sectario que era Leonard Hubbard. El único principio que tenemos. Estas chicas que ustedes ven aquí, es el caso, lo digo por lo de la conciencia, son el caso de las hermanas Tatiana y Krista Hogan, nacidas en 2006 y nacieron siamesas unidas por el cráneo. Las hermanas Hogan están interconectadas entre sí por un puente talámico nunca antes observado estadísticamente. Hay un caso entre cada 2,5 millones, del que normalmente no se sobrevive, pero estas niñas sí han logrado sobrevivir. Las hermanas Hogan, los estudios que se hacen sobre ellos no están totalmente publicados porque llevamos poco tiempo, pero se conoce que, entre otros experimentos efectuados, se le somete a una luz estroboscópica a una de ellas, mientras la otra hermana se le vendan los ojos. La pobre está, ya no la dejan tranquila sino empieza a hacer experimentos. Pero ambas muestran la misma actividad cerebral en la misma región. Es decir, le entra una por los ojos, pero la otra lo está sintiendo. Los propios padres le relatan que cuando una niña ve la televisión sin que la otra lo haga, la que no mira la televisión se ríe de lo que está viviendo la otra, aunque no esté mirando. O en la comida, mientras a Krista le gusta el ketchup, a Tatiana no le gusta, lo cual comprobaron cuando Tatiana intentaba quitar el ketchup de su boca, cuando quien lo que lo estaba tomando era Krista. Es decir, Tatiana decía, vas, que esto no me gusta, pero se lo estaba tomando la hermana. En otras ocasiones, una de las hermanas toma un vaso de agua para dárselo a la otra,
porque la hermana sabe que la otra tiene sed. Sus padres notaban cuando le daban el chupete a una, la otra se calmaba. En fin, un jaleo que tienen ellas entre sí. ¿Por qué? Porque las hermanas Hogan se refieren a su yo unas veces de forma colectiva y otras veces como individuo. Ahí es donde vemos que la conciencia es algo que se intercambia, es algo que se colectiviza, es algo. Todavía ahí tenemos mucho que ver. Es decir, los paradigmas actuales de la conciencia hay que ponerlos en remojo porque vamos a encontrar ahí muchos misterios. Ya les ahorro el caso de Moleison, el caso de Ken Cochrane. Hay un montón de casos como los de las niñas estas, de los cuales sacamos conclusiones muy estremecedoras. El síndrome de Kluver-Bissi es el que yo les dije, y el de Urban-Beat. Hay un síndrome del que hablamos en la vez pasada, que es muy simpático, que es el que afecta a la amígdala. La amígdala interna que tenemos se calcifica y al calcificarse la amígdala se pierde el miedo. Entonces, ¿por qué nos han hecho seres con miedo? Nos han hecho seres con miedo porque interesa, el ser social le interesa. Dice, ojo, con el miedo, a través del miedo, de tal. Porque las personas que tienen el síndrome de Urban-Beat no sienten miedo a tal punto que van, las chicas incluso van por zonas donde van a ser violadas e incluso son violadas y se les mete serpientes y arañas y tal cual, y les da igual. ¿Vale? Seríamos incluso casi seres X-Men si no tuviéramos miedo, si no tuviéramos moral, como el caso de Phineas Gage, y más cosas que hay por ahí, porque los casos de ciertos autismos, como el de Kim Peek, hace, de esto hablamos el año pasado, hace que nuestra memoria, es decir, Kim Peek es una persona que no sabe abrocharse los zapatos, tiene que ser ayudado, no sabía porque ya falleció, y sin embargo se lee un libro de 400 páginas con los dos cerebros porque tiene el cuerpo calloso, no existe en él, y entonces le dice, página 430, párrafo 2, ¿qué dice? ¡Tra! ¿Qué significa? No sé, es como una máquina del profesor Ser, es una máquina china, era una máquina china. Dice las cosas pero no sabía lo que es, pero lo que quiero decir es que tenemos la capacidad de una memoria impresionante, tenemos la capacidad de no tener miedo, tenemos la capacidad de no tener moral. ¿Por qué nos han hecho así? Pues porque interesa. ¿A quién le interesa? Al ser superior. Ya llego, antes de la desbandada. Ahora iba a decir una cosa de Peter Sloterdijk. Pero Peter Sloterdijk lo que viene a decir en uno de sus textos es que realmente la tecnología es la extensión de nuestra conciencia, de nuestra epistemología, se extiende ahí, lo dice de una manera en la que se introduce en la famosa fórmula de Karl Marx, instrumentum mutum, instrumentum semivocale e instrumentum vocale. Entonces hay un instrumento tecnológico porque vamos creciendo, pero no es que vayamos creciendo porque existe una lucha de clases, sino porque somos un animal, somos un alien. Buckminster Fuller, que fue el que inventó la tensegridad, hizo investigaciones encaminadas a calcular la tasa de acumulación de información en la humanidad. Esa investigación prosiguió y se ha llegado a la curva del conocimiento. Se ha determinado que en el año 1900 la humanidad duplicaba el saber cada 100 años. En el año 1945 cada 25 años duplicaba la información. En 1975 cada 12 años. En este año 2018 se calcula que aproximadamente cada 2 años duplicamos todo nuestro conocimiento. Y en los cálculos auxiliados por el imperio de IBM, que investiga a fondo el Internet de las cosas, se calcula que dentro de poco la tasa de duplicación del conocimiento será cada 12 horas. Cuando la tasa de duplicación del conocimiento sea instantánea, se podrá producir lo que se entiende en matemática de... me olvidé el nombre de Erdos, creo que fue el que puso, donde ya se produce una especie de efecto de gelificación. Ustedes han visto cómo el agua es agua hasta que llega a un punto donde inmediatamente se convierte en hielo. Ustedes han visto precisamente lo que es el gel. Bueno, pues ustedes han visto lo que es en la dinámica de los seres humanos, tenemos Ucrania y de repente Ucrania era un país tranquilo y en cuestión de 15 días se convirtió en una guerra horrible. Siria era un país en paz. En cuestión de 2 meses o 3 meses, con el invento ese de la primavera no sé cuánto, se convirtieron en fosfatina, 500.000 muertos, pero todos atroces, algo espantoso. Bueno, pues de la misma manera,
cuando nosotros, cuando el conocimiento del mundo avance de manera instantánea y cada instante se duplique, nosotros creemos que vamos a ser iguales que lo que somos ahora. No, en mi opinión, se generará una singularidad, que es la que los gigantescos filósofos que tenemos aquí delante dicen que es imposible que se produzca. Pero yo creo que se generará una singularidad porque habrá una emergencia. Es imposible que no lo haya. Pero bueno, es una creencia y entre creencias, con creencias no vamos tampoco a ningún sitio. Tenemos las cosas que demostrarlas. Dunbar, ya, mira qué rápido voy antes de que se produzca la desbandada. Bien, otra cosa. Terence Dacon, antropólogo. Él ha estudiado el lenguaje. El lenguaje lo consideramos eso, como el desarrollo de una capacidad más, debido sobre todo a los lóbulos temporales, que es donde más está, ¿no? Sin embargo, él lo que dice por el estudio completo del lenguaje, con su capacidad innata de existir desde los niños chicos, etcétera, etcétera, que ya lo vio Noam Chomsky, aunque todo eso está bastante superado con los estudios actuales, no digo superado con que no sea así, sino superado con que es más complejo. Al final, la conclusión de Terence Dacon es que el lenguaje no es algo que nazca en el ser humano porque tenía que nacer en el ser humano, porque somos especiales y todo eso. No, es un parásito que ha elegido nuestros cerebros porque nuestros cerebros son aptos para desarrollarse en ellos. Es un parásito, vive por su cuenta. Y ya les expliqué lo de el dilema obstétrico. Y ahora solamente un pequeño detalle y paso a las conclusiones. El detalle es el principio de incertidumbre y complementariedad en física. Cuando Heidegger, al igual que hacen los advaitas hindúes, empieza a desbrozar todo lo que es fenomenología mental y llega al ser, al sein, lo que está haciendo es lo mismo que vemos que ocurre en la física cuántica. Ya no la física cuántica como teoría, sino la física cuántica como hecho, comprobado, que es, siendo rápido, que es el observador el que hace que una partícula se corporeice y se convierta en una partícula. Si se observa esa partícula, esa nube probabilística que tenemos de electrones en el átomo, por centrarnos ahí, aparece ¿cómo se llama? Aparece el electrón. Si no se mira para él, está como una probabilidad. Entonces, de la misma manera, el mundo no existe, desde el punto de vista que dice Marcus, pero es que no existe, porque si lo vamos a buscar descendiendo al fondo del fondo, no está. Aquí tengo un montón de páginas, pero es imposible porque tenemos hambre, ustedes no se preocupen que ya termino. Nos vamos a la... Me faltó todos estos chicos que están aquí. Esto es un síndrome donde se hacía operaciones en los animales y entonces quitándoles una parte del cerebro, lo mismo que pasa en algunas personas mayores, se dedican a hacer el amor con todo lo que trincan. Y las personas, incluso con la silla, y se convierten en personas muy bucales, de tal manera que yo lo que quería decirles con esto es que somos máquinas biológicas. Lo que pasa es que la máquina biológica toma un camino que es el camino que le interesa al ser social. Un montón de gente lista que tengo aquí, pero no me da tiempo de explicárselo. Nuestra forma de ver la sociedad no solamente se extiende en el espacio, sino que también se extiende en el tiempo. Somos unos bichos tan raros que incluso filogenéticamente reproducimos todo el recorrido de la evolución como si fuera ahí una memoria impostada por ese ser superior, y volvemos a reproducir en los nueve meses de gestación toda la historia evolutiva. ¿A ustedes no les parece que eso es como una gran conspiración de la naturaleza? Pero bueno, este chico ya... Y aquí estaba Einstein, Podolsky y Rosen, que fueron los que... Einstein fue aquí el que
descubrió, bueno, descubrió, propuso, porque él no quería que fuera así, que la física cuántica es como es. Pero bueno, ya tenía aquí del profesor Sell una serie de datos que nos confirman cierta forma de conformar la ontología social, porque el profesor Sell lo que ha hecho es definir cómo funciona la ontología social. Tenía aquí también de Marcus y del profesor Mauricio la forma de cómo se está materializando en los documentos o en la internet, que la internet ciertamente es como, como las ideas platónicas, como lo que dijo Platón, pero mucho más complejo, o los documentos ya adquieren carta de ontológica. Y cuando estamos en esta época, como ya nos ilustró ayer el profesor Ferrari, la cosa se está poniendo, es como si fuera el cierre categorial del ser ontológico superior. Ya no me da tiempo de más y solamente les voy a dar las conclusiones. Conclusiones. Y ya ustedes se van a ir más frescos que nada. Después de todos estos planteamientos tenemos lo siguiente. Primero, el dilema obstétrico es un hecho que posibilita la socialización temprana, más bien la obliga, de forma que, inevitablemente, quedamos conformados como seres sociales en una relación jerárquica de arriba a abajo, del ser social al individuo. Segundo, el número de Dunbar es un hecho que marca la frontera en la que la socialización en relación al tamaño encefálico, como hablamos de arriba, en términos evolutivos y paleontológicos, se hace cargo del humano en una relación jerárquica abajo, del ser social al individuo. Somos unos seres que cuando ya pasamos de la relación de los 150 nos convertimos en un monstruo, en un alien. Tercero, el lenguaje como parásito del cerebro o de la mente, en la terminología de Terence Deacon, marca en el humano su socialización en términos de relación jerárquica de arriba abajo, del ser social al individuo. No hay lenguaje vocal en los enjambres de abejas, en los cardúmenes de peces, en las bandadas de aves o en las comunidades de homininos previos al Homo sapiens. Un lenguaje vocal que luego salga del individuo y se sustancie en memes, símbolos que se pueden replicar y transmiten información y conforman un entorno contextual que da lugar a la ontología social. Pero démonos cuenta de que existen otro tipo de lenguajes. Por ejemplo, ya se ha estudiado que la danza de las abejas es un lenguaje que tiene la principal característica del lenguaje, que es el desplazamiento. La función del lenguaje es reproducir a un tercero lo que ocurrió en determinado sitio. Y eso lo hacen, por ejemplo, las abejas yendo, después de que han descubierto un lugar de comer, van allí, hacen una danza, lenguaje, y vuelven otra vez. No es la sintaxis vocal de un sonido, pero sí hay muchas formas de lenguaje. De hecho, yo creo que la telepatía va a ser un lenguaje, llevamos ese camino. Cuarto, el síndrome del apóstata nos indica que los comportamientos humanos son comportamientos de conformidad, de forma que no podemos abstraernos a que hasta nuestra propia percepción resulte modificada por la conformidad social, por la carga ontológica social. Ya vimos que conformes nos quedamos, incluso con lo que no es cierto para una máquina. El cerebro humano se ha socializado dejando de crecer físicamente, como dije antes. El surgimiento de la razón como herramienta del ser humano ha posibilitado que construya aparatos complejos que actúan como extensión de los sujetos que los crean. En ese paso en el que se cede a la sociedad, al equipo, al grupo, la acción física gracias a la razón intercomunicativa como herramienta, los propios cerebros humanos no tienen que cargar con una continua evolución que les posibilite afinar sus actos sobre el mundo, sino que ese menester pasa a hacerlo la sociedad. El efecto es el mismo que ciertos animales resuelven de otra manera. Los pulpos, los octopus, trasladando su capacidad neuronal a partes de su cuerpo no cerebrales, o las arañas, que extienden su tela de araña a su tela de araña el comportamiento de agentes actantes sobre el mundo, o las langostas, que trasladan a la plaga la operativa para superar las hambrunas en su especie. Siguiente. Cuando el humano estaba en su etapa cavernícola, el hecho de ir a cazar provocaba la activación de los circuitos de dopamina mesocortical y se incrementaba la atención y la concentración. Hacía la dopamina, y entonces se quedaban como un animal. Ahora los seres humanos no necesitamos de esas irrigaciones de dopamina para atacar o para defendernos, pero siguen ocurriendo. Eso lo aprovecha la sociedad con esas explosiones dopaminérgicas para el ser social reforzar sobre nosotros nuestra su capacidad y convertirnos en lo que realmente somos, que es imbéciles, como decía el profesor Mauricio.
Siguiente, al igual que el electrón es una ondícula, o es onda, o es partícula en función del observador, la conciencia es una sustancia biomental. Tiene o comportamiento biomatérico o comportamiento mental en función del observador. Pasa con los electrones, pues lo mismo con la conciencia. ¿El ser está en cada una de las bacterias que viven en nosotros o está en nosotros mismos? Para el caso de que nos decantemos por decir que sí, que está en las bacterias, ¿nosotros existimos como ser? Para el caso de que esté en nosotros, ¿existe a su vez algo más que nosotros como tal ser, un ser social, un ser superior, etcétera? Es decir, ¿por qué hacemos el paso de que las bacterias, las células y todo estén en nosotros y nosotros somos un ser y sin embargo nos frenamos aquí porque somos especiales, somos humanos y no saltamos a otro ser superior? Es imposible. Otra cosa es que no lo hayamos descubierto todavía como es. De la misma manera, ya falta poco, en que los tejidos de los mamíferos o el ADN de los animales en general son estructuras idénticas a las existentes en los humanos, las características básicas de socialización de los animales deben ser igual a las de los humanos. He aquí que el comportamiento de las langostas o de los pingüinos, por ejemplo, debe tener un correlato en el comportamiento social de los humanos. La transformación por locustol de una langosta individual en gregaria equivale a la transformación del humano desde su individualidad a un estado de posesión por el principio de conformidad. La dialéctica de clase es una definición histórica y periclitada de este epifenómeno. Penúltima, la observación de masas biológicas, no, antepenúltima, la observación de masas biológicas nutriéndose de otras masas biológicas, como en el caso de los humanos devorando peces que a su vez devoran insectos, o en el caso de las masas millonarias bacterianas dentro de nuestros cuerpos de mamíferos devorando y manteniendo un equilibrio mutuamente agresivo con otras masas millonarias de bacterias antagónicas, ha de verse como un acto de dinámica entre ontologías sociales de seres sociales diversos. El ejemplo de las aves que consumen 500 millones de toneladas métricas de insectos al año es también canónico para entrever que el dilema ontológico tiene diversos niveles de primera persona, de subjetividad y que no se comunican entre sí. Una ontología fuerte, de la misma forma que exige para el individuo humano una transontología, ¿genera una transontología en la sociedad? Definámoslo más. Transontología en el ser humano es la singularidad que hace que nuestras capacidades de ser existente den saltos cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, del ser homo al ser homo sapiens, lo que implicó una serie de características añadidas a su cerebro, como el lenguaje, el desarrollo cognitivo y toda la historia que nosotros hemos visto para tener al final un comportamiento grupal. Ahora barruntamos que con el desarrollo tecnológico dentro del propio humano podemos concebir que la tecnología, la aparatología, le van a dar un plus, pero yo no hablo solamente de eso, sino del lógico desarrollo de formas de comunicación no meramente física, sino transfísica, que consideren que la telepatía, de la misma manera que hicimos el salto del homo al homo sapiens, que consideren con el lenguaje, un homo ve a nosotros nos ve ahora haciendo el lenguaje, y dice, esto es magia, maravilla, pues, ¿qué se van a creer? ¿Que aquí acabó la historia? No, esto sigue corriendo. Que considere que la telepatía, por poner un ejemplo, sea posible, así como ocurrió que la razón fue posible impostarla o generarla como singularidad en el homo previo al sapiens. Las observaciones que hemos hecho sobre el ser humano como máquina biológica confirman el camino hacia el transhumano, una especie de milagro como el paso del modo industrial 1 al modo industrial 2 en la época paleontológica, pero más cercanamente todas las consecuencias de las experiencias cercanas a la muerte como situaciones extracorporales de la mente. Solamente un pequeño detalle, ustedes saben la diferencia entre el modo industrial 1 y el modo industrial 2. Cuando el ser humano pasó de hominino a homo sapiens, empezó a coger las lascas y se ha estudiado que hacía, cogía con las piedras cataclás y sacaba una sola lasca, un filo, ¿no? Bueno, pues para pasar del instrumento monofaz al instrumento bifaz, donde había dos filos y evidentemente la agresividad fue más efectiva, se tardó 1 millón de años. Espantoso. Es decir, 1 millón de años para eso. Ahora ya las singularidades son continuamente una detrás de otra, pero para que veamos qué despacito se va desarrollando el ser social hasta que nos trinca. Y ahora ya se acabó. Cuando cada momento se duplique la capacidad informativa del ser humano de Internet, esto va a ser impresionante. Y termino. Una transontología social, pues, devendría sobre todo del incremento comunicativo en la sociedad humana.
el cual tiene en la era digital su primer paso. No hablamos solo del uso de la velocidad de la luz o de los cálculos cuánticos, sino de un plus por el cual la estructura digital de la humanidad tome el mando y proceda a dirigir a todas sus células de forma inteligente como una especie de inteligencia artificial, pero social y global, con ontología propia, me van a crucificar los colegas, con ontología propia en el sentido de tener conciencia propia y haber superado el test de Gallup o intentando o instando a desarrollar el concepto de primera persona de John Searle, pero en forma de primera persona colectiva. El concepto es fantasioso, pero no puede ser refutado demostrativamente de la misma forma que no puede ser confirmado. Se trataría de un tema acerca del ser superior que incluso sería inaprehensible por nosotros los individuos humanos, así como nuestros tejidos y nuestras células y las bacterias que viven en nosotros no pueden tampoco aprehender nuestra ontología, ni nosotros la de ellos, entendiendo como tal el tener conciencia y autoconciencia de ello e intercomunicatividad entre esos niveles distintos a nosotros. Pero nada impide, por lo pronto, concebir que no sea así, de la misma forma que nada impide concebir que eso sea así. En este punto convivimos con la indemostrabilidad, tal vez porque la demostrabilidad científica de las cosas del mundo es un vicio de la razón humana, un vicio a superar. Bienvenido sea el ser superior, y aquí termino. Gracias. Y ahora todo el mundo a comer.